Ya no está en el Garcilaso, pero sigue en un equipo de altura, de altitud sobre el nivel del mar. Está en el Intigas, equipo que quiere cambiar. Hablamos de Yoshiro Salazar, un marcador izquierdo con proyección, con llegada y con buen juego aéreo. ¿Qué te parece, Morita, este crecimiento de Yoshiro Salazar en el Intigas? El año pasado tuvo una aceptable campaña, incluso hizo un gol en Copa Libertadores de América. Lo que sí me ha sorprendido es que se vaya al Intigas, a pesar que este Real ha clasificado a Copa Libertadores de América. Tiene la impresión que el buen trato no es una de las cartas de presentación de este Real Garcilaso, porque se le fueron varios jugadores la temporada anterior. Ahora, en cuanto al Intigas, está siendo parte de la pretemporada, es decir, la parte complementaria, en la capital, desarrollando algunos partidos amistosos con las reservas de los equipos capitalinos. Bueno, Rolando Chilaver es el responsable desde la parte técnica, le está viendo las contrataciones y es raro. Me encanta hablar bastante, ¿eh? Y victimizarse también. Habla más que Mora Chilaver y tiene un contrato de 3 años, eso sí. Es un poco raro en el fútbol peruano que un técnico haga contrato por 3 años. Normalmente te aseguran por medio año, a veces por 2 semanas, pero este tiene contrato por 3 años. Así es. Vamos a propósito del Intigas a escuchar qué nos dice Yoshiro Salazar, el lateral izquierdo del cuadro ayacuchano. ¿Qué tal ha sido tu recibimiento acá al equipo? Bien, de la mejor manera. Este es un grupo muy, muy lindo. Creo que siempre uno se siente bien donde lo reciben de la mejor manera y así fue, ¿no? Creo que acá hay muchos jóvenes, ya algunos conocidos del medio. Y bien, feliz por la confianza que te da el grupo y también el cuerpo técnico, ¿no? ¿Cómo ha venido del trabajo con el profesor? ¿Solo qué te pide el profesor, qué te ha dicho por esta temporada? ¿Qué espera de ti el profesor? Bien, solo él nos pide bastante compromiso, bastante lucha por conseguir o por pelear un puesto. Creo que la pelea siempre va a ser sana y de la mejor manera, ¿no? Para tratar de aportar al grupo con lo poco de uno que pueda hacer dentro de la cancha, ¿no? ¿Qué tal el recibimiento de la hinchada del pueblo de Ayacucho? ¿Ya te adaptaste muy bien a la hinchada ayacuchana? Sí, la gente siempre va ahí a ver los entrenamientos y siempre te muestra te da muestras de cariño, afecto, la bienvenida del caso. Creo que somos bastantes chicos nuevos que hemos llegado y como lo he dicho a tus colegas, nosotros venimos con la mejor intención de hacer bien las cosas acá. Como profesionales, siempre donde hemos ido hemos hecho las cosas de la mejor manera y esta no es la excepción, ¿no? Y vamos a hacer que este grupo se consolide y sea un grupo muy, muy bonito y muy, muy unido sobre todo, ¿no? Para que las cosas vayan por buen camino y el campeonato podamos realizarlo de la mejor manera. En lo personal, ¿tus metas para este año? Tratar de consolidarme como titular. Crecer profesionalmente, aportar mucho al grupo y terminar el año de la mejor manera, tratando de pelear arriba, ¿no? ¿Qué decirles hincha ayacuchana? El 100% compromiso. Creo que este es un equipo que nos ha recibido muy bien y tenemos que retribuirle con el mayor de las ganas, del esfuerzo y el sacrificio que podemos hacer, ¿no?